Así es como evolucionó el traje de Cíclope de los X-Men. El líder de los X-Men es uno de los personajes más reconocidos de Marvel, a pesar de todas sus transformaciones. Número 1. Traje original. Fue parte de la primera generación de mutantes y usó un jumpsuit amarillo con azul que le cubría hasta el cabello, pero siempre mantuvo su visor regular. Este era el uniforme de todos los X-Men en la época en que solo eran 5. Número 2. Eric the Red. Al intentar infiltrarse en un grupo de mutantes malvados, Scott se vistió como el famoso villano Eric the Red, pero con una modificación. Su visor, como Eric no lo usaba, se tuvo que manipular el traje para que pudiera lanzar los rayos desde sus guantes. Número 3. El traje de los 90s hecho por Jim Lee. Quienes nunca leyeron un cómic, pero vieron la serie animada de los 90s, recordarán el traje de spandex azul con calzoncillos amarillos. Este ya no le cubría el cabello. Número 4. New X-Men. A inicios de los 2000, los X-Men sufrieron un nuevo cambio. Ahora portaron un traje amarillo con negro con una gran X en el pecho. La parte del torso parece una gran chamarra y el visor de Scott es más delgado. Número 5. Phoenix Five. Luego de que Phoenix Force fuera separada por Iron Man, esta tomó posesión de Emma Frost, Magic, Namor, Colossus y por supuesto Cíclope. Ellos utilizan este poder para crear una utopía que poco a poco se convirtió en una dictadura. Al final de todo, Scott pierde los poderes del Fénix, no sin antes asesinar al profesor Xavier. Número 6. Traje de Eve of Destruction. Luego de que en X-Men número 97 todos pensaran que Scott había muerto, luego de fusionarse con Apocalypse, regresó unos números después con una personalidad más oscura y nueva ropa. Este uniforme tiene un parecido con el de las películas estrenadas unas semanas antes del lanzamiento de este cómic. Número 7. Traje clásico de Uncanny X-Men. Los 5 X-Men compartieron un mismo uniforme hasta que en Uncanny X-Men, Jean diseñó estos nuevos trajes a petición del profesor Xavier. Este se convirtió en el traje que Scott usaría por muchos años más y se convertiría en un clásico. Número 8. Cíclope Revolucionario. En Uncanny X-Men, Cíclope usaría un traje muy parecido al primero, con la diferencia de que ahora sería de color negro con rojo. En un intento del personaje por salvar a sus compañeros, crea una escuela llamada Jean Grey. Además, se une a Magneto, Magic y Emma Frost para lograr su meta. Número 9. Astonishing X-Men. En esta versión, Cíclope trata de convencer a la gente para que no le tema a los mutantes, así que formó un equipo con Emma Frost, Wolverine, Kitty Pryde, Lockhead y Bestia. El arco fue dirigido por Josh Whedon y cuenta la historia de una supuesta cura al gen mutante. Número 10. Primer traje en X-Factor. Este traje fue el primero que usaron los X-Men tras el regreso de Jean Grey. Su papel era el de cazadores de talentos, es decir, buscaban mutantes para unirse a su equipo. Cíclope usaba un traje similar al original y clásico, pero ya no usaba shorts o calzoncillos arriba del spandex azul con amarillo. Espero que te haya gustado este video y si quieres más videos de este estilo revisando las diferentes apariencias que han tenido diferentes superhéroes, házmelo saber en los comentarios para tomarlo en cuenta y hacer un video relacionado con este tema. And I like the tree. Smoke so much weed, she whipping the lead. And I get more ass than a toilet seat. 3 to the 1, 1 to the 3. I met a bad bitch last night.